¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, un éxito rotundo de la Premier League en las competiciones europeas de este año. O sea, han aplastado a los rivales. Los cuatro finalistas de las competiciones europeas son todos ingleses. Es la primera vez en la historia que todos los finalistas de los torneos continentales en Europa son de un mismo país. España metió a cuatro finalistas en la temporada 61-62, pero era una temporada en la que no había dos, sino tres competiciones europeas: la Copa de Europa, la Recopa de Europa y la Copa de Ferias, con lo cual España colocó a 4 de 6, es decir, un 67% de los finalistas, y lo mismo hizo Italia en la temporada 89-90, en la que había también tres competiciones: la Copa de Europa, la Recopa y la Copa de la UEFA, también colocó a 4 de 6, pero desde que hay dos competiciones, esto es histórico. El Tottenham, además tres equipos de Londres, el Tottenham, el Liverpool, el Chelsea y el Arsenal son los cuatro finalistas de las competiciones europeas, de la Copa de Europa y de la Europa League, de la Copa de la UEFA. Y ya sabemos, a día 10 de mayo, ya sabemos que como un equipo inglés va a ganar la Copa Europa y como un equipo inglés va a ganar la Europa League, pues un equipo inglés va a ganar la Supercopa Europa. Lo sabemos ya, no se han jugado todavía las finales, ya sabemos que la Supercopa Europa este año la va a ganar un equipo inglés. Es algo sin precedentes, no había pasado jamás una cosa así. Y evidentemente creo que hay que hablar de este tema, porque además es un tema que sé que os gusta. Es un tema que genera polémicas: cuál es la mejor liga, si la española, si la inglesa, si la italiana, si la alemana. Parece que el debate está ahora entre la española y la inglesa, por lo que ha pasado en los últimos años. La italiana y la alemana están un poco más lejos. Pero sí, ese debate está ahí y sé que os encanta, sé que os apasiona. No, es la inglesa, no, es la española, porque tal, no, la inglesa. Y os enzarzáis entre vosotros y me insultáis y decís... Relajaros un poquito, que esto tampoco es, en fin, que la mejor liga del mundo sea la inglesa o la española, tampoco creo yo que sea para llamar a un tío hijo puta o cabrón y tal, ¿no? No es algo tan importante, ¿no? O sí, no lo sé, pero relax, que esto es fútbol, ¿no? Pero bueno, como está ese debate en la calle y como es un debate que sé que os encanta, vamos a hablar de ello, ¿no? Vamos a hablar, os voy a contar un poco cuál es mi visión de este asunto. Bueno, muchos ya la conocéis, pero por los tweets que escribo y tal, pero en el vídeo, como tengo un poquito más de tiempo, me puedo explayar un poco más y explicaros mis razonamientos y mis motivos para determinar qué liga es la mejor, la peor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo primero que quiero deciros es que a mí me da igual si la mejor liga del mundo es la española, la inglesa, la alemana o la italiana. La Liga de Fútbol Profesional, que es el organismo que junto con la Federación Española organizan la competición española, el Campeonato Nacional de Liga de Primera División en España, es un ente independiente. A mí no me pagan, yo no vivo de ellos. Si ganan mucho dinero, ganan poco. Si reciben el premio de mejor liga del mundo o no, a mí me da exactamente igual. Lo mismo que si lo hace la Premier League, que también es un organismo independiente que organiza su competición. O sea, a ver, por ejemplo, que me decís el Badajoz o la selección española, que son mis equipos, ¿no? Son equipos por los que siento una pasión especial, por los que siento un cariño especial. Pues sí, en esos equipos reconozco que en algún momento, intento que no sea así, pero a veces me dejo llevar y reconozco que en algún momento puedo perder cierta objetividad a la hora de evaluar sus partidos, encuentros con otros rivales. Sí, soy humano y a veces, pues, en esos casos en los que tengo algo ahí, ¿no?, el corazoncito, ¿no?, con mi selección y con mi equipo de toda la vida, pues sí, pero la Premier o la Liga Española, de verdad, con la mano en el corazón, os lo digo, me da igual. O sea, es que ni me va ni me viene, no gano nada ni pierdo nada con que una sea la mejor o tal. No, es que tú eres español y tal. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué que yo sea español? O sea, la Liga Española, lo de española que va atrás, es un adjetivo. A mí me da exactamente igual, porque yo, y eso ya lo sabéis los que me seguís desde hace tiempo, yo veo todas las ligas, disfruto de todas las ligas, tengo la inmensa fortuna
de cada fin de semana poder disfrutar de todo, de la Premier, de la Liga Española, de la Bundesliga, de la Serie A, de la Liga Francesa, de la Eredivisie, de la Superliga Portuguesa, de todo. Yo veo todo, disfruto de todo y me encanta el fútbol y por tanto, de verdad, a mí el adjetivo ese que viene detrás de la Liga Española, la Premier League inglesa, me da igual. Me da igual, en este caso no siento ningún tipo de nacionalismo al respecto y no creo que pierda nada de objetividad porque yo sea español y esté hablando de la Liga Española o de la Liga de otro país. No sé, es como si, por ejemplo, alguien que me esté viendo desde México, que sé que sois muchos, ¿no? Y os saludo a todos. Joder, porque vosotros sois mexicanos, vais a defender que la Liga Mexicana es la mejor. No creo, ¿no? Es absurdo, ¿no? Supongo que si os gusta el fútbol, os gustará ver la liga vuestra, mexicana, os gustará ver la liga inglesa, la liga española, y si el día de mañana aparece una clasificación con cuáles son las mejores ligas del mundo y la liga mexicana no aparece la primera, supongo que no será un disgusto para vosotros, ¿no? Eso sí, si el día de mañana sale una clasificación de países clasificados para la Copa del Mundo y no está la selección mexicana, eso sí os joderá, entiendo. O si eres de Tigres, pues te habrá jodido perder la final con Monterrey. Si eres de Monterrey, te habrá alegrado mucho ganar en la final a Tigres, la final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Sí, pero que la liga mexicana, o la inglesa, o la paraguaya, o la portuguesa estén una por encima de otra, de verdad, quitaros esa idea de la cabeza. A lo mejor alguno tenéis ese componente nacionalista a la hora de seguir vuestra liga, pero cuando una persona como yo sigue todas las ligas del mundo, las ve todas, las disfruta todas, de verdad, o sea, quitaros eso de la cabeza. No tengo ningún problema en reconocer cuando la mejor liga sea la eslovaca, la bielorrusa o la moldava. Me da igual. Mientras haya buen fútbol, ahí voy a estar yo para verla. Mientras haya buenos jugadores, ahí voy a estar yo para verla. Que sí, que yo he defendido durante estos años, durante estos últimos 4 o 5 años de dominio de la Liga Española en Europa, he defendido con mucha vehemencia el dominio o la preponderancia de la Liga Española por encima del resto de ligas del mundo. Pero bueno, es que soy así, yo defiendo las cosas con vehemencia, ya me conocéis, no es porque sea de mi país o porque... No, o sea, yo defiendo, igual que ahora... A cualquiera que se me ponga por delante a discutir sobre cuál es la mejor liga del mundo, ahora mismo defenderé con la misma vehemencia que a mí ahora mismo me lo parece la Premier League y utilizaré exactamente los mismos argumentos que ahora os voy a explicar que cuando defendía que la mejor liga del mundo era la española, y lo haré con la misma vehemencia y con la misma determinación y con la misma firmeza. Así es que no tiene ningún misterio, no hay ningún problema en ello, por lo menos por mi parte. A ver, ¿cuándo o cuáles son los criterios que a mí me parece que hay que tener en cuenta para determinar si una liga es la mejor del mundo o no? Hay una serie de criterios a los que yo le llamo el envoltorio, que tienen cierta importancia y que es verdad que hay que considerarlos, como por ejemplo los estadios, ¿no? El aspecto que tienen los estadios, que las gradas estén llenas, los cánticos de la gente, cómo animan. Las imágenes de televisión, los planos, todo eso es importante a la hora de ver una liga y de disfrutarla, ¿no? Yo cuando me siento a ver un partido de fútbol, supongo que vosotros igual, y estáis viendo la tele, supongo que para vosotros será un... aunque el partido pueda ser más o menos bueno, pero será una tristeza encontraros un campo vacío, medio vacío, donde la gente no canta, donde la gente no anima, donde no hay bandera... No sé, entiendo que eso para vosotros pues hará que el espectáculo se desluzca un poco, ¿no? Por eso digo que son factores, lo que yo le llamo el envoltorio de la liga. Ahí no hay color, no hay color. La mejor ahora, hace un año y hace 10 años es la Premier League, no hay ninguna duda. Cuidan eso como nadie. Ahora aquí en España, el presidente de la Liga Española, para evitar que de la Liga de Fútbol Profesional, para evitar que se vean esos espacios en blanco, que los hay, porque aquí lo que predomina es la televisión, no nos vamos a engañar, aquí da igual si un tío va al campo, si van 100, si van 500, da igual, aquí lo importante es la pasta que cobras por los ingresos de televisión y el aficionado... les está importando un carajo, es así, es que ¿qué le vamos a hacer? Es la verdad, no, y quien diga lo contrario está mintiendo. O sea, los clubes han vendido su alma al diablo aquí en España. Los clubes han cobrado un pastizal por los derechos de televisión, pero al mismo tiempo han puesto el culito y han dicho, hacer con nosotros lo que queráis.
Si nos queréis poner a jugar un lunes a las 6 de la tarde, pues un lunes a las 6 de la tarde juego. Si queréis que juegue un martes a las 2 de la tarde, pues un martes a las 2 de la tarde juego, aunque sea horario laboral y aunque no pueda venir nadie al campo. Si es que, ¿qué queréis? Con el pastizal que me habéis dado, pues yo me toca aguantar. Esta es la situación que hay aquí en España, ¿no? Los partidos aquí salteados, aquí no se juega todo al mismo tiempo, que también me parece una cosa lamentable. En Inglaterra, hombre, pues te sacan uno o dos partidos de la jornada habitual, en Inglaterra, en Italia, en Alemania, pero luego hay un grueso de partidos, 5 o 6, que se juegan a la vez y que eso le da un caché y un espectáculo a la liga importante, ¿no? No aquí uno y luego otro y luego otro y luego otro, hacen las jornadas eternas, llega un momento ya que pierdes hasta la noción del tiempo, ¿no? Y sin embargo ahí se juegan los partidos a la vez y tal, ¿no? Todo eso afecta. Bueno, decía que todos esos factores del envoltorio, ahí es que no hay ninguna duda, los campos ingleses son una maravilla, super cuidados. Lo que os estaba contando de aquí, como eso, como lo que importa es la tele, ahora la idea que se le ha ocurrido al presidente de la Liga de Fútbol Profesional es que las cámaras no enfoquen a las zonas de los estadios que están vacías, porque da mala imagen. O sea, es acojonante. Como no puedo llenar los estadios porque estoy más preocupado de los horarios de televisión que otras cosas, lo que voy a hacer es un poquito ocultar las cosas y esa parte que está vacía no la voy a enfocar. Si hay alguna declaración altisonante o alguna pregunta rara que haga algún periodista al acabar el partido a los jugadores que no tenga que ver con el juego en sí, que pueda generar algún tipo de... Eso no se emite o ese periodista sanciona y tal. Bueno, esas son las normas o las directrices que se están tomando aquí en España. Bueno, me parece muy bien. Quien lleva la liga, él sabrá lo que está haciendo y allá cada uno. O sea, ya os digo que a mí es que me da igual. A mí me da igual. Yo voy a ver la liga, voy a ver la previa, voy a verlas todas y que hagan lo que les dé la gana. Cada uno sabrá lo que hace con su negocio, ¿no? Pero digo que esos problemas en Inglaterra no existen. Están los campos llenos, los cánticos son maravillosos, el ambiente, la atmósfera que hay es brutal, las tomas de televisión, los planos que se ven son fantásticos, espectaculares. No hay color, o sea... Y en Alemania igual, en Alemania pasa exactamente lo mismo, o sea, los campos tienen una vida, están siempre llenos, un porcentaje de ocupación fantástico, una sonoridad, bueno, la realización de televisión es también fenomenal, o sea, no hay nada que discutir, ahí yo no creo que la Liga Española esté, vamos, ni entre las 10 primeras, así os lo digo de claro, pero lo tengo clarísimo. Pero, ¿ese es el criterio para determinar si una liga es o no la mejor del mundo? Bueno, habrá gente que le parezca que eso tiene que tenerse en cuenta. Y sí, se debería de tener en cuenta, pero el peso que debe tener eso en comparación con lo que yo creo que es lo que de verdad determina si una liga es la mejor o no del mundo, que es donde estén los mejores jugadores, yo creo que el peso de todo el envoltorio, que es importante a la hora de que el espectador disfrute del espectáculo, pero debería ser mucho menor que donde estén los buenos jugadores, ¿no? Es decir, si tú tienes una liga que evidentemente el envoltorio no es muy bueno, pero están ahí metidos los mejores jugadores del mundo, o la mayoría de los mejores jugadores del mundo, ¿qué queréis que os diga? Para mí esa será la mejor liga del mundo, porque es donde está, al final, el espectáculo. Es verdad que todo el mundo tiene que participar del espectáculo, el público, etcétera, todo, desde casa, los aficionados, tal, pero lo más importante son los jugadores. Lo más importante son los jugadores. Y si los buenos están en un sitio, pues ese sitio será el mejor del mundo. Y ahora viene la gran pregunta, ¿no? ¿Y cómo? Porque aquí me puedo yo poner a enumerar jugadores y me dicen, no, este es mejor que este, no, porque el otro no, porque Agüero no, porque Silva no, porque no sé qué. Y entraremos en una discusión que no terminaría nunca. Porque siempre habrá hoy lo he comentado por Twitter, que al final uno llega hasta tal punto de defender sus posturas que puede llegar a incluso a decir que Origi es mejor que Messi. Bueno, pues si con eso defiende su postura, pues lo dice y se queda tan ancho, ¿no? Entonces, como yo no quiero entrar en esas discusiones de si este es mejor o el otro, esto se resuelve como se ha resuelto toda la vida. ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más fuerte? Dos tíos. No, yo es que tengo mucho músculo, yo es que voy todos los días al gimnasio, yo es que tengo una pelambrera del carajo, que soy como Sansón y no sé qué y tal... Al ring, a darse de hostias, y el que quede de pie, ese es el más fuerte. Se ha medido así toda la vida. Toda la vida de Dios se ha medido así las cosas. Pues aquí en el fútbol lo mismo. ¿Quién es el mejor? ¿Quiénes son los mejores jugadores? Bueno, pues los que ganen los partidos, los que ganen los torneos, los que ganen los títulos en las confrontaciones directas. En las confrontaciones directas. ¿Y dónde son las confrontaciones directas aquí en Europa? Pues en las competiciones europeas.
porque en Sudamérica, pues es en la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores, igual que en Centroamérica es en la Liga de Campeones de CONCACAF. Bueno, pues ese es el marco donde se miden esas fuerzas, ¿no? Ahí se ve quiénes son los mejores. Tú los pones ahí a jugar y, ojo, no un partido, o sea, y no un año o no una temporada, sino durante un tiempo, ¿no? A medir un poquito el dominio temporalmente, no una cosa esporádica, ¿no? Que tampoco me vale que de repente hay un dominio enorme en una liga y de repente uno de la liga de Suiza elimina a uno de la liga española. Ah, no, pues ve, la liga suiza es más. No, hombre, no, eso no. Hay que tener un poquito de criterio, ¿no? Y verlo desde un punto de vista temporal. Luego, por cierto, otra cosa. Sobre esto del tema de los jugadores, que mucha gente, cuando hablo de esta historia de los jugadores, me dice: ya, pero en la liga española hay un montón de extranjeros. Sí, y en la inglesa más, mucho más, mucho más. La liga con más extranjeros del mundo es la liga inglesa, en porcentaje. Si jugadores ingleses es muy poco, pero da igual. Si es que aquí no estamos discutiendo si los mejores jugadores son los españoles, o los ingleses, o los brasileños, o los argentinos. Estamos hablando de la liga. Y si la liga inglesa está repleta de jugadores brasileños, argentinos, rusos, bielorrusos, moldavos, paraguayos y vietnamitas, pues mejor para ellos. O peor. O lo mismo con la liga española. Si es que aquí no estamos discutiendo la calidad de los jugadores. No, es que la selección española la llevan eliminando. ¿Y qué tiene que ver? Si los mejores años de la selección española, que han sido entre el año 2008 y el año 2012, eran años en los que la liga que dominaba en el mundo era la liga inglesa. Eran los años en los que la Premier llegaba a las finales de Champions y tal. No tiene nada que ver, si es que son discusiones totalmente diferentes. No estamos hablando de dónde están los mejores jugadores, porque para empezar, los mejores jugadores, o casi todos los mejores jugadores, vienen de Sudamérica, donde, sin embargo, las ligas son muy inferiores a las que hay aquí en Europa. ¿Por qué? Pues porque sus buenos jugadores están aquí. O sea, esa no es la discusión. Otra cosa, lo de los entrenadores. ¿Os habéis fijado que los cuatro equipos ingleses que se han metido en las finales europeas tienen todos entrenadores que no son ingleses? Pochettino está en el Tottenham, argentino. Klopp, alemán, está en el Liverpool. Emery, español, está en el Arsenal, y Sarri, italiano, está en el Chelsea. Y el líder de la liga inglesa, que no es ninguno de estos, para más inri todavía, el entrenador es otro español, Pep Guardiola. Bueno, ¿y qué? Si es que da igual, pero es que no es un argumento para tirárselo encima de la Premier League. Al contrario, habla bien de la Premier League, porque los grandes entrenadores del mundo de cualquier nacionalidad quieren ir allí a entrenar. Entonces, me da igual que haya muchos extranjeros, que haya pocos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuál es la mejor liga. Con sus extranjeros, con sus nacionales y con lo que sea. Esa es la discusión. Bueno, decía, hay que verlo en el ring, hay que verlo sobre el campo. Entonces, durante los últimos años, de año 2014, año 2015, año 2016, año 2017, año 2018, los equipos españoles han ganado todo en Europa. Todo menos una Europa League, que la ganó el Manchester United al Ajax. Todo lo demás lo han ganado los equipos españoles. En 2014, la Champions, la Europa League, la Supercopa Europa y el Mundial de Clubes. Todos los títulos internacionales a los que aspiraban. En 2015, lo mismo. En 2016, lo mismo. En 2017, ahí está la del United, ¿no? Que ganan. Y todas las demás, la Copa Europa, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, equipos españoles. En 2018, lo mismo. El año pasado, todos la ganaron. El Madrid ganó la Champions, el Atlético de Madrid ganó la Europa League, el Atlético de Madrid ganó la Supercopa Europa y el Real Madrid ganó el Mundial de Clubes. Si es que no hay discusión. Y luego, en los duelos directos, que es donde se puede ver un poco también el tema, en los últimos 27 duelos directos entre la Liga Española y la Liga Inglesa, entre equipos de la Liga Española y de la Liga Inglesa, duelos ya sean finales o a doble partido, de los 27 últimos más recientes hasta este año, la Liga Española ha ganado 23 y la Liga Inglesa ganó 4. 23-4. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de un dominio abrumador de los equipos españoles a la hora de conquistar todos los títulos internacionales. Pero es que además, en los enfrentamientos directos entre equipos españoles y equipos ingleses, el balance es abrumador, 23-4, y no me habléis de que solo el Barça o el Real Madrid, no, yo he visto al Athletic Club ganar en Old Trafford hace nada. Al Athletic Club ganó en Old Trafford cuando el Manchester United, era un poquito más de lo que es ahora, ¿no? Ganar en Old Trafford,
y meterse en una final de la Europa League, que la jugó contra el Atlético de Madrid. O sea, he visto al Sevilla, el año pasado, he visto al Sevilla ganarle al Manchester United una eliminatoria que tenía perdida y le pegó un baño. Digo que tenía perdida porque venía de empatar en casa a cero y lo tenía complicado. Le pegó un baño en Old Trafford. No es el Madrid o el Barça o el Atlético de Madrid, es el Atleti, es el Sevilla. Ahí está el Villarreal, ahí está el Celta llegando a semifinales europeas hace dos temporadas. O sea, no son solamente el Madrid y el Barça, es una... El Valencia, es una playa de equipos los que están ahí, pues prácticamente los que se van clasificando. Todos los equipos españoles que durante estos años han ido clasificando, todos han ido llegando lejos. El ejemplo es el Athletic Club de Bilbao, que se mete de vez en cuando en Europa, se metió una vez y llegó a la final. No hay discusión. Entonces, ¿qué pasa? En este periodo más reciente, pues la mejor liga es la española. ¿En los 70? Pues no, en los 70 los que dominaban eran los equipos ingleses. Pues la mejor liga era la inglesa. ¿En los 80 qué pasó? Bueno, pues en los 80 pasó que hubo un dominio más o menos alterno entre equipos ingleses y equipos alemanes, pero era mayor la fortaleza de los equipos alemanes. Ganaban más torneos, sobre todo en el torneo principal, en la Copa Europa, en los duelos directos entre ellos. Pues sí, es una década más o menos repartida, pero sí, tenemos que designar a alguien como el mejor de la década de los 80, pues a los equipos alemanes. En los 90, indiscutible, los equipos italianos. Si hemos hablado que... en el año 62 España metió a cuatro equipos en finales continentales. Italia en la temporada 89-90 metió otros cuatro. Era un dominio aplastante el de los equipos italianos. Luego, a principios de este siglo, pues dominaban los ingleses, dominaban la Premier League, que ganaban prácticamente todas las Copa Europa, que metían a tres equipos semifinalistas, se metían a los cuatro en cuartos de final, y ahora ha habido, pues llevamos 5 o 6 años, donde la que domina claramente es la Liga Española. Bueno, pues la mejor liga del mundo ha sido durante 4 o 5 años la Liga Española. Y ahora, bueno, pues en esta temporada, el dominio de los equipos ingleses pues ha sido aplastante. Insisto, además, es que es curioso el detalle, que se han metido 4 equipos ingleses en las finales y probablemente ninguno de ellos gane la Liga, porque la va a ganar el City, al que, por cierto, ha eliminado de la Champions otro equipo inglés, porque si se pudiera meter 3 finalistas, a lo mejor el City también llegaría a la final. No lo sé, pero es así, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que sí es importante, tiene un mérito del carajo, sobre todo porque no haya pasado nunca, el hecho de que todos los finalistas sean de un mismo país, pero eso también... influye un poco la suerte, quiero decir, por los sorteos, ¿no? El Arsenal y el Chelsea han llegado los dos a la final de la Europa League, primero porque son buenos equipos y porque han demostrado ser mejores que el Valencia y que el Eintracht de Frankfurt, pero si en el sorteo de semifinales la bolita hubiera querido que el Chelsea y el Arsenal hubieran coincidido en una misma semifinal, aunque los dos sean mejores que los otros dos que quedaban, el Valencia y el Eintracht no habrían llegado los dos a la final, porque además... de ser buenos equipos y de tener muchos equipos en competencia, necesitas esa fortuna de que el sorteo no te empareje. Por ejemplo, recuerdo en el año 2014, creo que fue, cuando el Real Madrid y el Atlético de Madrid llegaron a la final de la Champions en Lisboa, una de las semifinales fue entre el Sevilla y el Valencia de la Europa League, y la otra fue entre el Benfica y la Juventus. Si el sorteo, en lugar de terminar un Sevilla-Valencia, hubiera terminado un Sevilla-Juventus, por ejemplo, y un Benfica-Valencia, pues a lo mejor habremos tenido también un pleno español. Pero bueno, no hubo sorteo en ese momento, el Sevilla eliminó al Valencia, el Benfica eliminó a Juventus, la final fue Sevilla-Benfica y la ganó el Sevilla. Pero quiere decir que eso es una cosa coyuntural. Está muy bien, es muy bonita que suceda ese pleno, pero influye un poquito la suerte, ¿no? En el tema de que en los sorteos pues no te vayan tocando equipos de tu mismo país y se vayan eliminando, ¿no? Pues eso sí lo quería comentar. Pero tampoco hay que exigirle ahora, para determinar a una nueva liga cuál va a ser la mejor liga del mundo, por ejemplo a la Premier, tampoco le voy a exigir yo que haga lo que ha hecho la Liga Española, que esté ganando títulos y títulos y títulos, todos los títulos posibles durante 5 años, no hace falta. O sea, ahora hace falta ver si esto ha conseguido la Premier League este año, que ahora mismo, a día de hoy, y por el criterio que os he contado, voy a utilizar el mismo criterio. Si he utilizado el mismo criterio para evaluar a la Liga Española como la mejor del mundo, coño, no lo voy a cambiar ahora. Lo que sí estaría bien es que vosotros, podéis hacer lo que queráis, ¿eh? Eso está claro, pero hombre, vosotros, si durante estos años me habéis discutido, digo los que lo hayan hecho, ¿eh?, que la Liga Española no era la mejor, porque es que eso de ganar en Europa no tiene nada que ver, coño, ahora que está ganando los equipos ingleses en Europa, no utilicéis ese argumento para decir que la Premier es la mejor, utilizar otro, pero no vengáis a este argumento. Bueno, haced lo que os dé la gana, pero que no es muy coherente, ¿no? Pero digo, ahora lo que se necesita saber es si esto es una cosa puntual o es una cosa que se va a prolongar en el tiempo, ¿no? Hombre,
lo que digo, no le voy a exigir a la Premier League o a la Bundesliga o a la Serie A o a la que sea, no le voy a exigir que tenga ese dominio aplastante que ha tenido la Liga Española en los últimos 5 años para decir, sí, es la mejor liga del mundo, ¿no? Esto es lo que hablábamos el otro día de Guardiola, ¿no? Que se le pide que gane, no, es que, o de Messi, no, es que Messi solamente lo gana con el Barça, de que se vaya al Hércules. Bueno, pues si Messi la gana con el Hércules, alguien habría que le dirá, no, con el Hércules no, que la gane con el Badajoz y tal, y al final acabaría, no, yo no voy a pedirle eso a la Premier League porque me parece absurdo, ni a ninguna otra liga, no voy a pedir que haya un dominio como el que ha tenido la Liga Española en los últimos 5 años, sencillamente porque eso es imposible, eso no lo vamos a volver a ver. Eso ha sido una cosa, una etapa grandiosa de la Liga de España, una etapa que es irrepetible, es, todos esos títulos es imposible que se vuelvan a dar, ¿no? Pero sí que para que haya un dominio de la Liga Inglesa, que insisto, ahora mismo yo creo que es la mejor del mundo, tenemos que ver si esto se prolonga o no en el tiempo, ¿no? Hay que exigirle un poquito de duración y hay que exigirle pues que exista una tendencia, ¿no? No ese dominio aplastante, pero que por lo menos haya una cierta fuerza en la tendencia, ¿no? Y parece que esa tendencia pues está aflorando poco a poco y parece que sí, que puede haber un cambio de ciclo, pero vamos a verlo en el tiempo, ¿no? Esto hay que dejarlo que se desarrolle un poco, ¿no? Porque me estaba acordando ahora mismo de la eliminatoria que ha habido en semifinales de conferencia entre Boston y Milwaukee. El primer partido lo gana Boston, que además venía de pasar primera ronda ganando todos sus partidos y Milwaukee había perdido alguno y venía con alguna dudilla y tal. Bueno, coño, si solamente nos guiamos por lo que pasa en un partido, Boston mejor que Milwaukee, pero no. Luego han llegado los otros 4 partidos de la serie, los ha ganado todos Milwaukee, y Milwaukee está en la final de conferencia y Boston no. A eso me refiero, ¿no? Que no nos guiemos por lo que ha pasado un año, por un enfrentamiento puntual. Vamos a dejar que esto evolucione en el tiempo. Pero sí, ahora mismo, sí, claramente, la mejor liga del mundo ahora mismo, por todo lo que hemos hablado, es la liga inglesa y no hay ningún problema en decirlo. Porque es así y desde luego no seré yo quien lo discuta. Entre otras cosas, porque como os he dicho al principio del vídeo, y aquí ya lo cierro, me da igual. Me da exactamente igual. A mí lo que me gusta es hablar de fútbol con vosotros y para eso estamos aquí. Bueno, que me mandéis vuestros comentarios del vídeo, que sé que este vídeo va a generar comentarios y va a generar muy diversas opiniones. Yo los leeré atentamente y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Se os quiere a todos, a los que veis una liga, a los que no la veis y a los que veis la del medio. ¡Chao! Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.